parte lamentable la connotación del crimen organizado, de las consecuencias que se iban a tener, lo anunció el mismo presidente Calderón. Obviamente le apostamos a que no sucedan este tipo de cosas, pero una confrontación de esta naturaleza con la delincuencia organizada pues tiene consecuencias, y yo reconozco la valentía, la honorabilidad con la que se ha manejado la mayoría de los policías, de todas las corporaciones que han muerto en cumplimiento de su deber, pero desde luego la estadística se comporta diferente, un tanto cuanto en virtud de que anteriormente no había este despliegue de combate a la delincuencia organizada. Es hasta cierto punto normal la reacción, que no se justifique, que obviamente no estamos de acuerdo en la afectación a gente honorable que ha estado exponiendo su vida por cumplir con una responsabilidad ante la sociedad.